¿Qué tal? Un saludo. A partir de ahora comenzamos la programación especial en esta jornada grande en Jerez de Domingo de Ramos. Estamos en el año 2019 y como siempre les acompañamos en directo llevándoles una programación con un equipo humano y técnico amplio, con muchas ganas de que ustedes puedan disfrutar de nuestra Semana Mayor y donde hablaremos de muchos aspectos, las novedades, las inquietudes, las emociones, todo ello y además recordándoles que nos pueden seguir a través de nuestra página web www.ondajerez.com, donde si usted en este instante pues se encuentra en cualquier parte del mundo y quiere ver nuestra Semana Santa, puede hacerlo en esa página que les estamos indicando. Sea desde cualquier punto del mundo, sea de nuestra ciudad o de cualquier rincón, nos vale todo, podemos agradecerle siempre que nos acompañen. Y además en una jornada grande, la Santa Iglesia Catedral va a recibir hoy a las 6 primeras hermandades que allí realizarán estación de penitencia. Vamos a conocer cuáles son el recorrido, los horarios, así que lo compartimos con todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas. Domingo de Ramos, ilustre y la saliana hermandad y cofradía de Cristo Rey en su entrada triunfal en Jerusalén, Nuestra Señora de la Estrella y San Juan Bautista de la Salle. Templo, capilla del Colegio San José. Salida, 5 de la tarde. Cruz de guía en palquillo, 6 y cuarto de la tarde. Cruz de guía en catedral, 8 y 5 de la tarde. Entrada en templo, 11 y media de la noche. Recorrido. Pasaje Hermano Eleuterio José, Plaza Nuestro Padre Jesús de la Sagrada Cena, Plaza San Marcos, Plaza Rafael Rivero, Puerta de Sevilla, Alameda Cristina al lado izquierdo, Plaza Mamelón Carruaje, Sevilla, Eguiluz, Plaza Aladro, Palquillo, Carrera Oficial, Encarnación, Reducto, Cruces, Plaza Domecq, José Luis Díez, Limones, Plaza Luis Braille, Plaza del Carmen, El Carmen, Sedería, Plaza Plateros, Santo Ángel, Tornería, Plaza Rafael Rivero, Plaza San Marcos, Plaza Nuestro Padre Jesús de la Sagrada Cena, Pasaje Hermano Eleuterio José. Hermandad y cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Pasión, Negaciones y Lágrimas de San Pedro, Angustia de María, Madre de la Iglesia y Santa Ángela de la Cruz. Templo, Iglesia de Santa Ángela de la Cruz. Salida, 3 y 40 de la tarde. Cruz de guía en palquillo, 7 de la tarde. Cruz de guía en catedral, 8 y 50 de la tarde. Entrada en templo, 1 y cuarto de la madrugada. Recorrido. Playa del Rompidillo, Avenida de Nazaret, Glorieta de Arles, Avenida de Nazaret, Ronda de los Viñedos, Glorieta Fábrica de Botellas, Ronda del Pelirón, Rotonda de la Venencia, Avenida Virgen de Fátima, Zaragoza, San Cayetano, Santo Domingo, Plaza Aladro, Palquillo, Carrera Oficial, Reducto Alto, Encarnación, De la Rosa, Manuel María González, Plaza Monti, Armas, Plaza del Arenal, lado izquierdo detrás de la grada, Corredera, Plaza Esteve, Santa María, Cerrón, Arcos, Avenida de Arcos, Glorieta Fábrica de Botellas, Ronda de los Viñedos, Paseo de las Delicias, República Saharaui, Plaza Kiwi, Frambuesa, Fresa, Playa del Rompidillo. Hermandad y cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del Perdón, María Santísima del Perpetuo Socorro y San José Obrero. Templo, Ermita de Guía. Salida, 4 y 50 de la tarde. Cruz de Guía en Palquillo, 7 y 20 de la tarde. Cruz de Guía en Catedral, 9 y 10 de la noche. Entrada en Templo, 10 y 55 de la noche. Recorrido. Pasaje del Santísimo Cristo del Perdón, Ermita de Guía, Calzada del Arroyo, Arco del Arroyo, Plaza del Arroyo, José Luis Díez, Padre Luis Bellido,
Plaza Plateros, Santo Ángel, Tornería, Rafael Rivero, Puerta Sevilla, Porvera, San Juan de Dios, Plaza del Mamelón Carruaje, Sevilla, Eguiluz, Plaza Aladro, Palquillo, Carrera Oficial, Reducto Alto, Encarnación, Reducto Cardenal Bueno Monreal, Cruces, Plaza del Arroyo, Arco del Arroyo, Calzada del Arroyo, Ermita de Guía, Pasaje del Santísimo Cristo del Perdón. Real, fervorosa, piadosa y mercedaria hermandad y cofradía de nazarenos de nuestro Padre Jesús del Consuelo en el desprecio de Herodes, Madre de Dios de la Misericordia y San Cristóbal Mártir. Templo, Basílica Nuestra Señora de la Merced Coronada. Salida, 5 y 20 de la tarde. Cruz de guía en Palquillo, 7 y 45 de la tarde. Cruz de guía en Catedral, 9 y 35 de la noche. Entrada en Templo, 2 de la madrugada. Recorrido. Merced, Plaza Santiago, Ancha, Porvera, Escuelas, Guadalete, Plaza Mamelón, lado izquierdo, Sevilla, Eguiluz, Plaza Aladro, Palquillo, Carrera Oficial, Reducto Alto, Encarnación, Reducto Cardenal Bueno Monreal, Cruces, Plaza Domecq, lado derecho, Barranco, Curtidores, Peones, Carpintería Baja, Carmen, Sedería, Plateros, Santo Ángel, Tornería, Rafael Rivero, Plaza San Marcos, Padre Rego, Plaza Compañía, Francos, Plaza San Juan, Oliva, Plaza Santiago, Merced, Basílica Nuestra Señora de la Merced. Ilustre, antigua y venerable hermandad del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, María Santísima de la Paz en su mayor aflicción y San Juan Bautista. Templo, Capilla de los Desamparados. Salida, 6 y cuarto de la tarde. Cruz de guía en Palquillo, 8 y 20 de la tarde. Cruz de guía en Catedral, 10 y 10 de la noche. Entrada en Templo, 1 y 10 de la madrugada. Recorrido. Arcos, Gaspar Fernández, Bizcocheros, Antona de Dios, Plaza San Andrés, Compañía de María, Zaragoza, San Cayetano, Santo Domingo, Plaza Aladro, Palquillo, Carrera Oficial, Reducto Alto, Encarnación, De la Rosa, Manuel María González, Plaza Monti, Plaza Arenal, lado derecho, Bar Supremo, Corredera, Plaza Esteve, Doña Blanca, Unión, Bodegas, Medina, Prieta, Arcos. Antigua y venerable hermandad de Nuestra Señora de las Angustias. Templo, Capilla de las Angustias. Salida, 7 de la tarde. Cruz de guía en Palquillo, 8 y 55 de la tarde. Cruz de guía en Catedral, 10 y 45 de la noche. Entrada en Templo, 12 y 55 de la madrugada. Recorrido. Plaza de las Angustias, lado derecho. Higueras, Medina, Onda, Bizcocheros, Caracuel, Plaza San Andrés, Santa Rosa, Plaza Aladro, Palquillo, Carrera Oficial, Reducto Alto, Encarnación, De la Rosa, Manuel María González, Alameda Vieja, Conde de Bayona, San Agustín, Santa Cecilia, Plaza León XIII, Barja, Antón Daza, Ramón de Cala, Molineros, Plaza de las Angustias. Bien, pues ya hemos conocido cuáles son las seis cofradías que harán su estación de penitencia al primer templo jerezano. Sepamos ahora la predicción del tiempo según la Agencia Estatal de Meteorología para esta jornada grande que en principio, como saben todos ustedes, es muy positiva. Hay que recordar que tenemos cielos
poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas, temperaturas en ascenso, vientos flojos variables. Poniente flojo en el estrecho, girando a levante flojo durante la tarde. Las temperaturas, ahí la comprueban, en Jerez 28 de máxima y 8 de mínima. Tenemos la máxima en Jerez, si la comparamos con Cádiz y Algeciras, y también la más baja con respecto a estas ciudades. Esta es la temperatura que tenemos en este primer domingo de Ramos de la jornada grande para arrancar nuestra semana mayor. Un día que, por lo tanto, no se va a estropear. Y en la jornada del lunes 15 de abril, la predicción es la siguiente: cielos con intervalos de nubes medias y altas, quedando los cielos poco nubosos o despejados por la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso, máximas sin cambios. Vientos de componente este flojo girando por la tarde a componente oeste, flojo en el interior. Componente este en el estrecho, amainando por la mañana y girando por la tarde a poniente. La temperatura en Jerez máxima será de 26 grados, nuevamente es la más alta de las tres que aparecen en pantalla, y la mínima 10, que también estamos y somos, por segundo día consecutiva, la ciudad en la que las temperaturas va a alcanzar tanto la máxima como la mínima. Y queremos compartir también con todos ustedes esos momentos previos que han vivido las seis hermandades que hoy son protagonistas en nuestra ciudad. Las visitas que se suelen realizar a los distintos templos, y en este caso vamos a comenzar con la Hermandad de la Borriquita, en la capilla del Colegio de San José, donde pueden ustedes comprobar las autoridades, la alcaldesa de nuestra ciudad, Mamen Sánchez, también a Dionisio Díaz como presidente del Consejo de la Unión de Hermandades, distintos tenientes de alcaldesa de Jerez, que hacían la correspondiente visita, se hacían esa foto de rigor ante las imágenes, ante esos pasos, en una jornada grande para nuestra ciudad y con esta Virgen, que después lo contaremos, que tiene su protagonismo especial en este 2019. Y que recuerden, los dos pasos, esta hermandad será la primera protagonista en esa carrera oficial en la que dentro de muy poquito, vamos a tener la oportunidad de contarles en directo el transcurrir de las distintas cofradías. Y de una hermandad del centro de nuestra ciudad a una que se encuentra más alejada, como es esta hermandad de Pasión, en la iglesia de Santa Ángela de la Cruz, donde, bueno, pues también recibían la visita de las autoridades para preguntar, para conocer esos últimos detalles, pero también para desearle suerte de cara a esta jornada. Una hermandad de Pasión, la más nueva de las seis que hoy realizan la estación de penitencia, y cabe recordar que Pasión fue fundada, su origen lo buscamos en el año 2002, así que es una de las cofradías de este siglo XXI. Nos vamos hasta la ermita de Guía, la hermandad del perdón, también que desde unos años tomó su protagonismo en la jornada del Domingo de Ramos. Hay que recordar que esta cofradía ha estado en distintas jornadas en nuestra Semana Mayor, pero al final parece que ha encontrado su sitio en este día grande. Y la verdad que nos alegramos muchísimo por los hermanos y por las hermanas de esta hermandad, que también en esta jornada de Domingo de Ramos se va a presentar, y de hecho ya se presenta por las calles de nuestra ciudad. Esta es la imagen del primero de los pasos, y bajo palio se encuentra pues también una Virgen cuyo paso también es reciente, lleva poquito tiempo si lo comparamos con otras cofradías. Nos venimos un poquito más al centro de la ciudad, a la Basílica de la Merced, donde reside y tiene su sede canónica la Hermandad del Transporte. Estamos viendo esa imagen maniatada de Jesús del Consuelo, ese frontal magnífico de este paso de misterio, que en la jornada de hoy
pues nos llevará a recordar ese pasaje de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Detrás, esta dolorosa, otra bella estampa de nuestra Semana Santa. Y donde, bueno, pues también enseguida vamos a tener la oportunidad de tenerlo por carrera oficial. Queda todavía una hermandad por ver, que es la coronación. ¡Ahumada! ¿Cómo está ahí abajo? Qué alegría de calor Domingo de Ramos, ¿eh? Ahumada, échame cuenta. Ha tenido la gentileza de visitarnos la alcaldesa de nuestra ciudad. La señora Mamé Sánchez está aquí con nosotros, ¿vale? Va a tocar ella el martillo. Porque como bien ha dicho delante del señor, esto es Jerez y esto hay que apoyarlo. Así que en agradecimiento a los servicios que han prestado a todas las hermandades y por las facilidades que nos da para que esta semana luzca en la ciudad con esplendor. Y por todos los gobernantes, para que piensen en todos, Todos por igual, valiente. Mucha suerte, ¿vale? ¡Este! ¡Fuerte! Perfecto. Gracias, señora. Paso atrás poco a poco, hijo ya. Poco a poco. Pues esa es la tradicional primera levantada en la Capilla de los Desamparados, que en esta ocasión lo ha realizado, sobran nuestras palabras, la alcaldesa de Jerez. Y la Hermandad de las Angustias, en la capilla del mismo nombre, que será la última cofradía que saldrá a la calle en esta tarde de Domingo de Ramos, que también vemos y vivimos esos momentos previos. Y es que afortunadamente tenemos una jornada magnífica, y no solo por lo climatológico, sino también por las distintas hermandades que hoy son protagonistas y en los que, bueno, pues vamos a poner especial hincapié y vamos a comentarle pues todo lo que va a ser este discurrir, y donde, bueno, pues vamos a tener la oportunidad de contarles las novedades, los detalles, esos momentos bonitos, esas emociones, el arte, la cultura, en definitiva, una Semana Santa que vivimos con muchísima pasión, que es la misma que ponemos todo el equipo de esta casa para llevarles en directo el discurrir de nuestra Semana Mayor. Seis hermandades que son protagonistas en carrera oficial. La primera llega a las 6:15, así que mirando el reloj, pues prácticamente ha tenido que entrar ya en ese palquillo, que es el lugar en plena carrera oficial donde tiene pues lugar esa firma. Es la manera de oficialmente decir que se encuentra la cofradía en ese punto a la hora establecida. Imágenes en directo, imágenes de esos palcos, de esa Alameda de Cristina, y por ese punto van a pasar hoy esas seis hermandades que, recuerden, desde diversos puntos de nuestra ciudad nos visitan, y además con historia viva, con hermandades y cofradías de distintos siglos, de distintas épocas. Por ejemplo, hoy tendremos a la Coronación y a las Angustias, que son del siglo XVII, o hay que buscar su origen en ese siglo. Tres más que son del pasado siglo XX, como son la hermandad conocida popularmente como la Borriquita, la del Transporte y el Perdón, y la más nueva, la de Pasión, del año 2002, de este siglo XXI, y que ha tomado fuerza, que ha venido para quedarse ya, y engrandecer aún más si cabe pues nuestra semana mayor. Aquí estamos viendo, bueno, pues la policía de gala precediendo el cortejo, y con esos primeros sones en la carrera oficial
en una jornada que están comprobando en el cielo, cielo azul, cielo celeste, con mucha calor, ya lo hemos comentado cuando hacíamos referencia al tiempo, y donde, bueno, pues vamos a tener la oportunidad de disfrutar de una jornada grande sin necesidad de tener que estar pendientes del tiempo o sin necesidad de que, bueno, pues el tiempo, como pasó en el año pasado, en 2018, que si recordarán tuvimos todos que esperar a esa hora de cortesía que siempre se muestra cuando el tiempo o lo climatológico es adverso. Bueno, pues afortunadamente en este 2019 no tenemos que pensar en todo ello. Queremos agradecer también en este inicio de programa pues a la Hermandad de Cristo Rey, a la Hermandad de la Estrella, como ustedes prefieran llamarlo, que nos hayan facilitado un dossier donde vienen todos los detalles de lo que va a ser el discurrir en este año 2019, un dossier que por supuesto para los medios de comunicación pues nos viene bastante bien, y bueno, pues queremos agradecer esa deferencia que tienen, y en este caso con esta casa, con Onda Jerez en radio y televisión, porque así podremos darle detalles que quizás en muchas ocasiones pasa desapercibido, pero que vamos a poder contarles a todos ustedes. Por ejemplo, siempre hablamos de las novedades, de los estrenos, pues estaremos pendientes de un banderín lasaliano que ha bordado Jesús Rosado y la orfebrería es de Tony García Falla, o la nueva túnica para San Juan por el taller de bordados de San José, además de una serie de efemérides que vamos a ir comentando, por supuesto, a medida que vaya transcurriendo la cofradía por este punto en el que están nuestras cámaras y con el que vamos a intentar enriquecer pues esta retransmisión. Thank you.
Bueno, pues hemos querido dejar esos sones y ya estamos viendo pues los primeros nazarenos y ese primer tramo del cortejo, donde siempre abre la cruz de guía. Y ya estamos viendo esas palmas protagonistas. Por la mañana, el Domingo de Ramos, ya saben que la procesión, en este caso que presidió Monseñor José Mazuelos, comenzó en San Dionisio, no de esta hermandad, sino en general de la diócesis. Es una manera de abrir la Semana Santa, que como todos ustedes saben, el Domingo de Ramos se conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén. Una devoción tradicional, una bendición de palmas y ramos. Y decía que, bueno, en la catedral, por ejemplo, Monseñor Mazuelos presidía la procesión a la que hacemos referencia, que comenzaba en San Dionisio, y después celebraba en la catedral, con lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, pues todo ello tenía lugar en la jornada del domingo por la mañana. También esta cofradía, con esos pequeños y pequeñas que son el futuro de la cofradía y de esta hermandad, saludando a la cámara, una jornada, ahí lo estamos viendo, en la que disfrutan, es su día grande, y donde, pues con esas palmas en las manos, participan de este cortejo. Decía que en los previos a la salida procesional de esta cofradía, pues se llevó, por ejemplo, a cabo el rezo de las preces. Y el pregonero de la Semana Santa, Ángel Rodríguez Aguilocho, pues firmó en el libro de oro de la hermandad. También tocó pues el llamador de los titulares en el interior. Momentos previos, hay que recordar que Ángel es costalero en esta hermandad. Y bueno, después de ser pregonero y de pedir de una forma pues original la coronación canónica de la Virgen de la Estrella, pues la hermandad ha querido tener este detalle. Decía que también la escuela de San José, el patio, acogió una procesión de palmas presidida por el reverendo padre Fray Alfonso Moreno, que es de la Orden del Carmen, y que salía del patio, cogía por los alrededores, por el entorno de la parroquia de San Marcos, bordeaba lo que es la parroquia y volvía en una procesión cortita. Y después, al finalizar la Eucaristía, pues las puertas del oratorio estuvieron abiertas para que todos aquellos que quisieran contemplar los sagrados titulares, pues tuvieran la oportunidad de ver cómo estaban montados tanto el paso de misterio de Cristo Rey como el paso de palio de Nuestra Señora de la Estrella. Todo ello, decimos, que fueron esos momentos previos, porque ya afortunadamente a las 5 la cruz de guía se plantaba en la puerta de la capilla, la procesión salía a la calle, y ahora pues es la primera, la que inaugura cada año la Semana Santa en nuestra ciudad. Vemos cielo celeste y algunas nubes blancas, colores que también son protagonistas en esta carrera oficial, con el color de ese atuendo, de esas túnicas y capas que llevan en raso celeste y capas blancas, pues estos penitentes que portan palmas y que, bueno, pues nos están anunciando que nuestra Semana Mayor ha comenzado ya en este punto donde nos encontramos, con esa cruz de guía que inicia el cortejo, con esos faroles de guía que en esta hermandad, por ejemplo, acompañan dos y dos a cada lado. Y aquí los más felices del mundo, pues esos niños y niñas que disfrutan de esta jornada, que se ríen, que disfrutan, que saludan. Una jornada en la que la alegría se hace protagonista y donde viven de especial manera esta jornada de la tarde-noche del Domingo de Ramos. Y decía que era especial para los niños y para la cofradía, para la hermandad en general, porque en este año 2019
La comunidad lasaliana celebra el año jubilar en el marco del tricentenario de la muerte de San Juan Bautista de La Salle. Por ello, todos aquellos que cumplan las condiciones pues pueden obtener la indulgencia plenaria. Y bueno, pues entre las mismas se encuentran la visita a los lugares donde haya un altar o una reliquia, una estatua o una efigie de San Juan Bautista de La Salle, como los propios, para ganar la propia gracia. Y es por ello que Monseñor Mazuelos presidió en noviembre la apertura de la Puerta Santa del Oratorio de San José, coincidiendo con la festividad de Cristo Rey una semana después de la apertura en la Casa General Lasaliana. Pero no es la única efemérides que tiene lugar en este año, porque también se cumple el 50 aniversario de la primera salida procesional de la imagen titular, la Santísima Virgen de la Estrella, a las calles de nuestra ciudad. Todo un reto el que tuvieron los mayores de esta hermandad, que en la actualidad recuerdan con mucho cariño aquellos primeros momentos sufridos ante ese reto de regalarle un paso de palio a Jerez, y que además esta mañana, en esos momentos previos que hemos visto también en imágenes, pues eran protagonistas esas fotos para el recuerdo. Y todos siempre nos indican desde la hermandad para mayor gloria de Dios y de su bendita madre. Pero también se cumplen 100 años de la Escuela San José. Es decir, que lo miren por donde lo mire, este año es muy significativo para estos miembros, estos hermanos, estas hermanas, que ya están en esa carrera oficial inaugurando la Semana Santa de este año. Aquí vemos pues esos diversos tramos de las distintas hermandades, y a lo lejos ya se empieza a intuir los sones de la banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús Cautivo de Málaga, que va a acompañar al misterio. Y en el caso del palio será la banda de música Maestro Enrique Galán de Rota. Campanas para anunciar que ya la hermandad de Cristo Rey, la hermandad de la Estrella, se encuentra en este punto. Y ahí detrás de ese árbol ya estamos comprobando el lateral del primero de los pasos, en el que tenemos la oportunidad de disfrutar de ese momento en el que comienza la pasión, la muerte y resurrección de Jesucristo. Y bueno, aunque no hemos tenido la oportunidad de verlo, pero siempre es habitual que uno de los hermanos más jóvenes de esta cofradía solicite la venia en el palquillo de toma de horas en la Plaza Ladro, abriendo oficialmente pues el transcurrir de las corporaciones por esta carrera oficial. En esta ocasión, un pequeño de 6 años era el encargado de hacerlo. Y se entrega la palma rizada, que es la que preside desde hoy pues ese palco. También detalles importantes en esta entrada en carrera oficial: el paso de misterio de Cristo Rey ha entrado en carrera oficial, según tenemos entendido, con los sones de la marcha llamada El Cristo del Amor, del músico linarense Alberto Escámez, con motivo del 75 aniversario de su composición, que se ha convertido, por cierto, con el tiempo en el buque insignia de las marchas de cornetas y tambores, adaptándolas hasta en otros estilos. De esa forma se ha presentado el primero de los pasos en esta carrera oficial. Y la Virgen de la Estrella pues va a llegar hasta la puerta de la capilla de San Juan de Letrán. Ahí sí tendremos la oportunidad de verlo y de escucharlo con nuestras cámaras, porque está más cerquita de nuestro punto, con la marcha del compositor sevillano Manuel Marbizón, que se llama Esperanza de Vida, en homenaje a aquellos donantes de órganos, sangre y médula. Asimismo, servirá para hacer notar la relación que existe entre esta cofradía con la Hermandad de Donantes de Jerez, y recordando
que Cristo Rey recibió la medalla de oro de este colectivo fue en 1999, con motivo de ese 50 aniversario de esta hermandad. Ahí de nuevo se levanta Cristo Rey, que enseguida abandonará pues esa casa de Domecq y que llegará hasta este punto con esos sones que empezamos a escuchar, decíamos anteriormente, de la banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús Cautivo de Málaga. Thank you.
Bien, pues ahí quedó ese paso de misterio que vamos a poder comprobar y disfrutar. Esta talla de Tomás Chiavelli de 1950, que procesionó por primera vez en 1951 y donde en 1982 el jerezano José Guerra Carretero restauró la talla, sin lugar a dudas le dotó de una nueva impronta y personalidad. Y aquí estamos viendo pues esas imágenes secundarias, ese conjunto escultórico donde está San Juan Evangelista de Sebastián Santos. Lleva nueva túnica, como hemos comentado, de estrenos. A San Pedro, obra de Fernando Aguado. A Santiago, con Miguel Ángel Segura como protagonista de esta obra. Los dos niños de Sebastián Santos Rojas. La niña, obra de Fernando Aguado Hernández. La mujer con el niño, obra de Tomás Chiavelli Gilbert. El hebreo de Fernando Aguado. Son esas imágenes que acompañan a esta imagen titular, además de esa palmera, un grupo escultórico maravilloso. Cuando vuelva a sonar el llamador para continuar por este lugar, por esta carrera oficial, vamos a escuchar. Y nuevamente sube este paso de misterio. No quiero que se me pase, que se olvide, que Ramón Fernández es el encargado de vestir a Cristo Rey. Nos quedamos con los sones del primero de los pasos en carrera oficial. Thank you.
Bueno, pues dejamos que se marche ese primer paso de esta hermandad, el de Misterio de Cristo Rey, un paso de estilo neobarroco, que si tienen la oportunidad de verlo en la calle no pueden y no deben perder detalles de dicho paso por lo rico que es y todos los detalles con los que cuenta, con esas hornacinas en las que se representan de alguna manera pues personas vinculadas con esta hermandad y que por cierto iba adornado en cuanto al exorno floral se refiere de esas rosas Red Naomi, el Cymbidium Burdeos, Hyacinthus Burdeos, Hypericum Rojo, Matiola Burdeos también, Esparraguera Plumosa y Helecho. Que fíjense ustedes lo que han cambiado los exornos, de ser antiguamente simplemente claveles rojos o blancos, pues fíjense los nombres que cuesta hasta trabajo pronunciarlos, pero bueno, es la actualidad, es lo que manda y se lo tenemos que comentar por supuesto. Y tras ese paso de misterio ya comprobamos al cortejo de palio, en el que también pues un gran número de hermanos y hermanas acompaña pues a ese palio que estamos deseando ver y que lleva esa dolorosa en su interior a Nuestra Señora de la Estrella, que tanta devoción despierta. Otro paso de palio de estilo también neobarroco y que lo vamos a disfrutar enseguida. Tanto esta cofradía como el resto de que hoy hacen estación de penitencia, son cinco más, las seis en total, pueden seguirlo, como saben, a través de nuestra web, las www.ondajerez.com, donde tenemos la oportunidad de abrir esa ventana al mundo para que puedan todos ustedes seguir nuestra Semana Mayor, sobre todo de cara a esas personas, principalmente que están fuera de nuestra ciudad, pero también nos acordamos siempre, lo hacemos cada año, de esas personas enfermas, que lo pueden seguir por la pequeña pantalla o, si lo prefiere, a través de esa web que hemos comentado, ondajerez.com, que podrán seguirnos y no perder detalles de lo que sucede en esta semana tan especial, tan esperada durante el año, sobre todo por esas personas cofrades de Jerez. No sé si se han fijado en el detalle, pero cuando veíamos el cortejo de palio, hemos visto, aquí lo estamos comprobando, por ejemplo, esos cirios, que son de color blanco en este tramo, en un tramo donde también tenemos que recordar que viene acompañado de insignias que tienen que ver con la Virgen, el sin el ave, sin pecado concebida, los distintos banderines, la bandera concepcionista, el sin pecado en definitiva. Bueno, pues decía que en ese tramo, por ejemplo, son de color blanco los cirios. Y aquí detrás, pues ya observamos cómo cambia el color. Son azules y esto se debe a que son las personas más antiguas de la hermandad, son las que van en esa parte final, en ese tramo final, cerquita de la Virgen. Y de esa forma, pues en el cortejo se distingue pues lo que estamos comentando. Es un gesto que tiene esta hermandad con aquellos hermanos y hermanas que llevan mucho tiempo en esta cofradía que cada año abre el Domingo de Ramos en nuestra ciudad. Y hoy con un día espectacular, con mucha calor, pero también si usted tiene pensado salir a la calle, debe saber que se tiene que abrigar. Porque al igual que ahora hace muchísima calor, después va a hacer frío. Y para evitar sorpresas de última hora es mejor siempre
ir con cuidado y sobre todo pues para que no caiga un resfriado encima y pueda disfrutar de la Semana Mayor, pues llévese un abrigo o algo para taparse del frío. Bueno, recuerden que son imágenes en directo de lo que está sucediendo en la carrera oficial. Seis hermandades, en este caso seis cofradías. Una vez que la hermandad sale a la calle, se llama ya cofradía, pues seis son protagonistas, todas con un objetivo, llegar al primer templo jerezano, la Santa Iglesia Catedral, para realizar la estación penitencial y allí pues llevar a cabo las preces oportunas, y una vez que se desarrolle en el interior del templo pues estos rezos, las distintas cofradías podrán regresar a sus diferentes templos. Hoy, como decimos, un total de seis, en el caso de la hermandad popularmente conocida como la Borriquita, volverá a la capilla del Colegio San José, después la joven hermandad de Pasión, que será la segunda en entrar en carrera oficial, volverá a la iglesia Santa Ángela de la Cruz, el Perdón irá a su ermita de Nuestra Señora de Guía, la hermandad del Transporte a la Basílica de la Merced, la Coronación a la Capilla de los Desamparados y las Angustias a la Capilla del mismo nombre. Seis modos de entender nuestra Semana Mayor: hermandades de barrio, hermandades de rigurosa penitencia, con prácticamente ausencia de sonidos musicales. Y al fondo ya empezamos a comprobar cómo esos sones de la banda de música Maestro Enrique Galán de Rota está acompañando al segundo de los pasos de esta cofradía, donde en su interior se encuentra la Virgen de la Estrella, que muchos anhelan ver ya coronada canónicamente y que esperemos que pronto sea así. Hay que recordar que la hermandad presentó hace unos años, junto a la comunidad La Saliana, pues ese expediente de coronación canónica, motivado por el cariño hacia esta Virgen, además de ser patrona de la Salle, como ellos lo llaman. Y ese expediente pues sigue a la espera de que se conceda tal distinción, y al mismo se están adheriendo muchas personas y entidades, así que ya veremos en un futuro qué es lo que sucede. Aquí estamos viendo el estandarte de la hermandad con el escudo que va plegado en el cortejo. Y tenemos muchas ganas de ver ese paso de palio cerca de nuestras cámaras para poder llevar. Ahí estamos viendo esa parte lateral, el costero izquierdo. Se pierde entre esos sones de la marcha Rocío, que es protagonista, para llegar a esta Alameda de Cristina. Y que está, bueno, pues pasando prácticamente por delante del convento de Santo Domingo, que en la jornada del jueves pues va a tener más protagonismo si cabe, por aquello de que la hermandad de la oración en el huerto sale de ese templo. El cortejo sigue detenido, amplio donde los haya, muchísimos hermanos y hermanas que acompañan a esas imágenes titulares que en este domingo de Ramos tienen su protagonismo. Y aquí vemos un aspecto de los palcos que son y que están
en la Alameda de Cristina, y ahí detrás de esos arbolitos escondidas se encuentra la Virgen de la Estrella, detenida, arriada. No sabemos si es que hay algún tipo de relevo, simplemente porque hay que tomar un respiro por parte de esos costaleros, que enseguida van a ponerla de nuevo en lo más alto para seguir, para avanzar, para buscar también, como es lógico, la Santa Iglesia Catedral. Momento pues de calma, de tranquilidad. Y mientras esto ocurre, también les cuento que el palio, además de llegar a la puerta de la capilla de San Juan de Letrán con esa marcha que le decíamos anteriormente, Esperanza de Vida, que va a suceder dentro de poco, porque enseguida va a llegar a ese punto en cuanto dé la revira. Pero también hay otros detalles. Por ejemplo, ha llegado al palquillo con la marcha Estrella la Saliana de Andrés Muñoz, en recuerdo del año jubilar la Saliano. En segundo lugar, también hay que tener en cuenta que tras llegar a la Basílica del Carmen se va a interpretar la marcha Reina del Carmelo, escrita por el jerezano Germán Álvarez Beyveder, teniendo un detalle así con los capellanes de esta cofradía. Y por las inmediaciones de la calle Tornería, justo a la altura de un nuevo hotel que hay allí, pues van a recibir los titulares sendas oraciones cantadas en forma de saeta dentro de ese programa que la Peña Flamenca Buena Gente lleva a cabo y que pretende realzar este palo del flamenco tan, tan nuestro. Y ya que hemos hecho alusión a esta peña, recordarles que ya ha tenido lugar esa final en la Sala Compañía del Concurso Nacional de Saetas, donde el primer premio ha sido para Tomás de los Santos Rubichi, dotado con 2.500 euros en metálico. Segundo premio para el Niño de la Fragua, dotado con 1.500 euros. Un premio especial joven de 900 euros en metálico a José Montoya Carpio, el berenjeno. Y se declaró desierto el premio especial Manuel Torre a la mejor saeta por Seguirías. También hubo distintos accesis a aquellos finalistas, como por ejemplo Lidia Hernández, Manuel de la Fragua, Juan Lara, Rafael del Zambo, Rocío Tornero, Manuel de Cantarote y el berenjeno. Pero ya está aquí esa preciosa talla de la Virgen de la Estrella y esos sones con los que disfrutamos a continuación, acompañado por la banda roteña Maestro Enrique Galán. Thank you.
quedaos ahí. Abajo con ese martillo. El martillo. Bien, pues de esa forma llegaba a ese punto, ahí sí está esa capilla de San Juan de Letrán que hacíamos referencia anteriormente, y aquí vemos, aunque sea de espaldas, ahora sí vamos a tener la oportunidad de verla de frente, la preciosa talla de Sebastián Santos Rojas, recordando que Fernando Barea, el hermano de esta hermandad, es el que viste a la Santísima Virgen, y que hoy, al igual que siempre, la deja así de bonita. También vemos esa parte trasera, en este caso uno de los costados y la parte trasera, donde podemos disfrutar de ese manto cuando vuelve a sonar el llamador. Bien, pues aquí estamos viendo este palio, se produce el relevo, momento que vamos a aprovechar para hablarles de los adornos que, por ejemplo, lleva este palio, de rosas Akito, fresias blancas, rosas ramificadas, snowflake y helecho. Y bueno, pues aquí volvemos a los nombres un tanto atípicos, pero que son así y que son protagonistas en nuestra Semana Mayor. Aquí estamos viendo entre medio de toda esa candelería, lo que se conoce como calle, pues ahí anteriormente veíamos un plano de la Virgen, de la saya, y ahora pues la corona, que va siempre encima de esta preciosa estampa, que aquí la tienen más cerquita, con esas lágrimas, con esa mirada baja, boca entreabierta, y recordando que esta madre perdió a su hijo, y de ahí que bajo palio sea una dolorosa. Y así están representadas todas las vírgenes, o la mayoría de las vírgenes en nuestra ciudad. Y también otro precioso paso de estilo neobarroco,
con esa orfebrería, con esa jarra, esos varales, esos candelabros de cola, los respiraderos de los talleres Viuda de Villarreal. Y con unas bambalinas y el techo de terciopelo de León en color azul. Fuerte la delantera, fuerte. Cuando escuchamos ahora a su capataz, Manuel Serrano, mandando a los suyos que hay que subirle al cielo, fíjense qué plano más bonito. Hay que seguir por esta carrera oficial buscando el primer templo jerezano. No quedarse con el paso, no quedarse con el paso. Se anuncia marcha. Nos quedamos con los sones de esta banda roteña. Bueno, pues vamos a dejar que se marche ya la primera de las cofradías que ha pasado por este punto. Y damos también la bienvenida a la hermandad y cofradía de Nazarenos, de nuestro Padre Jesús de la Pasión, Negaciones y Lágrimas de San Pedro, Angustia de María, Madre de la Iglesia, y Santa Ángela de la Cruz. La hermandad que en esta jornada de Domingo de Ramos es la más joven, la más nuevecita. Ya hemos comentado que tiene su origen en el año 2002, es decir, en este año, en este siglo, mejor dicho, siglo XXI, con un origen en la barriada de La Granja,
que alternaba su actividad entre la parroquia de los Dolores y Santa María, Madre de la Iglesia, pero que finalmente ha recalado en el centro pastoral Santa Ángela de la Cruz, donde allí es nombrada hermandad en 2012, es decir, 10 años después de que se fundara, de tener su origen, y que, recuerden, se incorporó a la carrera oficial, entró de lleno en la Semana Santa jerezano o jerezana en el año 2017. Hace ya dos años. Y ahí estamos escuchando de fondo, pues, a la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora de la Merced del Viso del Alcor de Sevilla, que va a acompañar al único paso que procesiona desde o de esta hermandad, y que enseguida vamos a ver de cerca para poder hablarles de esa imagen titular, de ese acompañamiento y de esas imágenes secundarias que son protagonistas. Cuando estamos viendo, pues, la cruz de guía, que como siempre, pues, abre el cortejo con un diputado de cruz de guía, o en este caso dos. Y que se torna esas capas moradas y túnicas moradas en protagonistas ahora, para dar ese colorido a la carrera oficial. Y aquí estamos viendo, pues, este único paso, como decimos, acompañado por esa banda sevillana de Nuestra Señora de la Merced.
Bueno, pues de esa forma se ha presentado en este tramo de la carrera oficial. Y hay que destacar el grupo escultórico que, según comenta la hermandad, pues parece que ha llegado a esa última fase de ejecución. Y las dos últimas imágenes que ha realizado el sevillano Antonio Jesús Dubé, pues no procesionan. Hay que todavía reordenar un poquito el paso, todo el conjunto. Y seguramente para la Semana Santa de 2020 sí lo veamos. Pero hay una mujer acusadora y una guardia del Sanedrín que serán protagonistas. Pero sí estrena los candelabros centrales, obra de Francisco Verdugo, y un juego de incensarios y naveta. Así que esos sí son estrenos para esta Semana Santa. Y así se va a completar, en cuanto a las imágenes secundarias se refiere, pues ese pasaje bíblico de las negaciones de Pedro, las tres negaciones antes de que cantara el gallo, y qué es lo que se representa en este paso que vuelve a caminar y que, como pueden ver, en ese paso todavía no se encuentra tallado, y que poco a poco pues se irá haciendo para que en un futuro no muy lejano se presente al completo. Tallado y completo. Nos quedamos con los sones de esta banda de cornetas y tambores. Thank you.
Bueno, pues se detiene nuevamente este paso y aquí observamos al Señor de Pasión, obra de Antonio Jesús Dubé de 2002, quien por cierto también pues fue el que realizó la titular mariana, Angustia de María, pero que como saben no procesiona, y también pues algún día ellos querrían ver bajo palio a esta Virgen. Una titular mariana, decimos, que es del año 2012. Y ahí estamos viendo ese pasaje bíblico o evangélico que hacíamos referencia anteriormente, y donde veíamos que es llevado con una cuerda Jesús a un inevitable final. Vamos a quedarnos con el sonido del capataz Ezequiel Simancas llamando a los suyos. Bueno, pues dejamos que se marche la Hermandad de Pasión y aquí vemos como la tercera de las cofradías
que realiza en su estación de penitencia, la Hermandad del Perdón llega con el primero de los pasos, el Santísimo Cristo, el mismo nombre, acompañado de la banda de cornetas y tambores, nuestro Padre Jesús Nazareno, rescatado de Valdepeñas, de Ciudad Real. Bueno, pues se detiene este paso de misterio con esta imagen de Francisco Pinto Berraquero, el Santísimo Cristo del Perdón, una imagen que, como pueden comprobar, tiene un aspecto joven, sin barba, y que difiere de lo que estamos acostumbrados a ver, a como hemos visto a muchos crucificados con su barba y su bigote. En este caso es distinto la imagen que hiciera el jerezano, y aquí tenemos ese plano
con esa corona de espinas sobre su cabeza. Y que pide el perdón para quienes le han crucificado. Y ese es el momento que se representa en este primer paso, el de misterio, que llega desde la ermita de Guía. Y es la tercera cofradía que pasa por este punto. Si antes veíamos que Pasión es una hermandad que hay que buscar su origen en el siglo XXI, en el presente, pues esta y la de la Borriquita son del siglo anterior, del siglo XX. La Borriquita es de 1949 y el Perdón de 1963, es decir, a principios de la década de los 60. Ya decíamos al comenzar esta retransmisión que hoy tenemos la oportunidad de ver seis cofradías en la calle con distintas historias, de distintas épocas y de distintos siglos. Hoy protagonistas siglo XVII, siglo XX y siglo XXI, el actual, de lo que fueron hermandades y de las que son de las más antiguas de nuestra ciudad, que después las veremos, a las que son más recientes, que son protagonistas en la Semana Santa jerezana. Tenemos que hablar también de los estrenos que lleva esta cofradía en la calle, arcángeles y ángel de la guarda para la canastilla de este paso de Cristo, realizado por Lourdes Hernández Peña con orfebrería de Ildefonso Oñate. Y que son detalles que hay que tener en cuenta y ver, sobre todo si usted está en la calle o va a salir a la calle para disfrutar de esta imagen. Thank you.
Bueno, pues dejamos que se marche esa iconografía del Cristo del Perdón, que representa el momento del perdón a Dimas, el buen ladrón. Para ser más exactos. Y bueno, pues si queremos ver esos detalles distintivos de cada cofradía, en esta, por ejemplo, tenemos que hablar también del grupo de monaguillos que acompañan a la cofradía. Fíjense ustedes, hablando de detalles, pues este que estamos viendo es también peculiar. Y este nazareno pues quiere hacer todo el recorrido con esas cadenas, que debe ser incomodísimo, pero ha decidido hacerlo de esta manera. Hablando de los detalles distintivos, aquí vemos estos cirios que son de color blanco. No sé si se han fijado que eran de color tiniebla en el cortejo de Cristo, y esa es otra de las diferencias de estos nazarenos, que ahí comprobamos y que vemos esas túnicas de color azul marino con el cinturón de esparto y el escudo sobre el antifaz, que tienen su protagonismo ahora mismo en carrera oficial. Al igual que este paso de palio de María Santísima del Perpetuo Socorro, que ya vemos avanzando y sobre todo dando esa revirada, acompañado por los sones de la banda de música Virgen del Castillo de Lebrija, que pone el sonido a este segundo paso de esta hermandad. Otro de los palios que tampoco lleva muchos años, sí, pero es un palio muy, muy, muy antiguo, como puede ser el caso de otras vírgenes que llevan ese palio de hace muchísimos años, por ejemplo. Aquí estamos viendo a este palio que comienza a caminar por este punto donde nos encontramos, y con esa imagen atribuida a Diego Manuel, Felices de Molina, en el primer tercio del siglo XVIII. Que se va a detener ahora. Y de esta hermandad pues también hablamos, que está inmersa en el proyecto de finalizar su misterio, y que decíamos que anteriormente que representaba el momento del perdón a Dimas, y es que precisamente los dos ladrones, Dimas y Gestas, pues son los que van a acompañar en el futuro este misterio. Y todo ello se ha encargado a la artista sevillana Lourdes Hernández Peña. Así que en un futuro veremos esas imágenes acompañando al primero de los pasos, que ya se ha marchado y que ya ha superado, entendemos, la rotonda de los casinos en plena carrera oficial. Aquí vemos parte de la candelería apagada. De ese palio que también tiene características especiales. Ese palio de cajón, con ese frontal, esas bambalinas, son rectas. Y que también decíamos que tiene la peculiaridad, después lo veremos en su parte trasera, de los farolabros, que es una mezcla de faroles y de candelabros, y decidieron acuñar este nombre. Y que si se fijan, pues cuando veamos la parte trasera de este paso van a ver lo que les estoy comentando. Pues ahora el capataz, Francisco Javier Franco, manda a su cuadrilla que hay que continuar este discurrir. Se levanta de nuevo este palio que sigue caminando
momento que va, que van a acompañar el discurrir. Y que con cierta celeridad pues camina ahora por carrera oficial. Thank you.
pues aquí seguimos observando esta imagen, esta dolorosa María Santísima del Perpetuo Socorro, viendo su rostro, ahora la parte trasera, y ahí es donde están los farolabros, que es lo que comentábamos anteriormente. La mayoría de palios llevan candelabros de cola y ellos intentaron hacer pues una mezcla entre faroles, o llevan faroles que tienen forma de candelabros de cola, al final le pusieron ese nombre de farolabros. Ahí estamos viendo al capataz, que nuevamente va a indicar a la cuadrilla que hay que seguir. Mientras los encendedores tratan de que la candelería pues quede encendida, se ve así más bonito aún si cabe el paso, pero en muchas ocasiones el viento complica la labor de, en este caso, de estos dos encendedores que tratan de que la Virgen lleve pues la candelería. Si puede ser al completo encendida, pues muchísimo mejor. Estaba yo pensando sobre esta hermandad que hemos comentado alguna vez que ha cambiado de día durante el día de procesión, durante la Semana Santa, en distintos años. Lo hizo de madrugada, lo hizo el Viernes Santo. Ahora se ha instalado en el Domingo de Ramos y parece que ha encontrado su sitio. Pero también cambió de sede canónica. Quizás para los más jóvenes o los más pequeños no lo saben o no se acuerdan, pero llegó a estar y compartir la parroquia Santa Ana con la Hermandad de la Candelaria. Y desde 1998 pues reside en la ermita de Guía. Es decir, hace ya 21 años y parece que fue ayer. Bueno, pues dejamos que se marche la Hermandad del Perdón y también comenzamos ya a ver la cuarta hermandad que pasa por este punto donde están instaladas las cámaras de Onda Jerez. La Real, Fervorosa, Piadosa y Mercedaria Hermandad y Cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús del Consuelo en el Desprecio de Herodes, Madre de Dios de la Misericordia y San Cristóbal Mártir.
desde la Basílica de la Merced coronada, procesiona cada Domingo de Ramos esta cofradía que cuenta en su cortejo con dos pasos, y el primero de ellos pues ya lo tenemos a la altura del Palacio del Marqués de Domecq. Y aquí estamos comprobando y viendo a estos nazarenos. En el que el color blanco se hace protagonista. Llegan a esta ubicación. Y cuyos estrenos son en este 2019 la corona del rey Herodes y atributos de los santos mercedarios que se encuentran en el paso de misterio, obra de Ildefonso Oñate. Así que esos detalles hay que tenerlo en cuenta. Y comenzamos a ver el señor anónimo del siglo XVII que se atribuye a la escuela genovesa en este paso, que viene acompañado, por la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Rosario de Cádiz. Thank you.
Camina, camina, camina con el Señor. Bueno, pues ahí estaban oyendo de fondo cómo se animaban unos a otros los costaleros en el momento en el que se produce el relevo. Y aquí estamos viendo en la imagen titular de nuestro Padre Jesús del Consuelo en el desprecio de Herodes. Precisamente ese es el momento que se representa de la pasión. Jesús es conducido ante el rey Herodes. Y este le manifiesta su desprecio. Además vemos, además del rey, de Jesús, a un escriba, los romanos, al sacerdote, al acusador. Todo ello protagonista en este primer paso, paso de misterio. De estilo barroco el canasto. Y aquí Jesús con esas potencias puestas sobre su cabeza. Mirada baja. Y aquellos que vivieron esta escena en el que despreciaban a Jesús, por todo lo que decía y hacía, y con lo que Roma no estaba de acuerdo, de que no hubiese ningún rey de los judíos, que no hubiera otro que el rey Herodes. Vuelve. Vamos a seguir repartiendo consuelo, hijo. Fuerte para arriba el Señor del Consuelo. Dos por igual, valiente. Dos por igual. Thank you.
costero tiene que pisar ahora, ¿eh? Bien, se marcha ese primer paso de misterio de esta hermandad conocida del transporte por aquello de que surgió entre el gremio de los transportistas y después se agregó a la hermandad de San Cristóbal en 1952, San Cristóbal mártir, patrón de los conductores, de ahí que se le conozca de esta manera. Y aquí seguimos viendo pues estas túnicas de hábito mercedario protagonistas ahora en el cortejo de palio que comienza una vez que ya ha pasado el tramo al completo del misterio, con el paso incluido, y aquí también con los más pequeños y las más pequeñas como protagonistas, que en muchas ocasiones son pues esa primera vez que salen en esta cofradía.
la cuarta de las seis que hoy realizan su estación de penitencia la Santa Iglesia Catedral en esta jornada de Domingo de Ramos, que está siendo maravillosa, que está siendo espectacular. Y aquí podemos ver los distintos tramos de esos nazarenos con el escudo mercedario. Y ese es el aspecto que presenta a esta hora la zona de Cristina, donde está ubicada pues una parte de la carrera oficial con esos palcos que presentan un gran aspecto, todos esperando, por supuesto, a que veamos el palio de Madre de Dios de la Misericordia, que ya intuimos por esos sones que se acerca por la zona del Palacio de Domecq y que va acompañado por la banda de música Pedro Álvarez Hidalgo de Puerto Real. Aquí estamos viendo un banderín. De nuevo se detiene ese paso de palio, que no sé si lo ven en el margen izquierdo de sus pantallas, ahí perdido entre los árboles, aquí más cerquita. Estamos viendo ese costero donde viene Madre de Dios de la Misericordia. Una talla realizada por Sebastián Santos Rojas en 1956. Y un año después, en 1957, salían los dos pasos a la calle y lo siguen haciendo hasta hoy día. Cuando de nuevo hemos escuchado el llamador, que nos indica que va nuevamente a ponerse en marcha este paso de palio. Para disfrutar más de cerca a esta dolorosa.
Bueno, pues nuevamente se detiene este paso de palio, el segundo que llega a este punto de la Hermandad del Transporte. Veíamos antes un primer plano de esta dolorosa de Sánchez Morena, con la boca entreabierta, que sigue buscando por carrera oficial la Santa Iglesia Catedral, con esos sones de la banda puertorrealeña de Pedro Álvarez Hidalgo, que acompaña en este discurrir a este paso de palio cuando se anuncia nuevamente a marcha. Thank you.
ti. Dale izquierda atrás, más izquierda atrás. Bueno. Ahí quedó. Vamos a tirarlo, ¿eh? No tira. Izquierda atrás, izquierda atrás, izquierda atrás. Más izquierda atrás, más izquierda atrás. Más izquierda atrás. Bueno. Bien, ti. Pues acaba de arriar este paso y no sé si lo han oído de fondo, han dicho relevo. Así que estamos viendo a esta Virgen con ese manto liso en blanco. Ahora va a esperar que los hermanos costaleros hagan el relevo correspondiente. En este punto donde nos encontramos, mientras observamos esa parte frontal de este palio de Madre de Dios de la Misericordia, otra bellísima estampa de nuestra Semana Santa con esa cara de esta Virgen, que también es una de las más bonitas de nuestra ciudad. Y la estamos observando. Cuando ya casi sin darnos cuenta se nos va la cuarta cofradía. Solamente van a quedar dos por pasar por este punto, que serán las más antiguas de esta jornada. Serán la Hermandad de la Coronación y la de las Angustias, que cerrará este Domingo de Ramos por este punto en el que nos encontramos, por supuesto, nosotros, porque después seguirá el discurrir de todas las hermandades hasta el primer templo jerezano y, por supuesto, después hasta llegar a su sede canónica, donde pondrán el punto y final a la estación de penitencia. Y habrá que esperar un año entero para volver a salir a la calle en Semana Santa y poder repetir esta estampa. Aunque eso sí, el año que viene la Semana Mayor caerá un poquitín antes, también en abril. Creo recordar que es el domingo 5 de abril. Así que habrá que esperar un poquitín menos. De momento, pues se está produciendo ese relevo bajo las trabajaderas de este paso de palio. Y ahora sí suena ese llamador. Vamos a escuchar al capataz y, por supuesto, a los costaleros. Estamos todos. Oído al costado derecho, fuerte arriba, Todos por igual. Buena.
Bueno, pues dejamos que se marche la Hermandad del Transporte y llega el primero de los pasos, el de la coronación de espinas. Thank you.
Bien, pues ahí quedaba ese primer paso de misterio. Esta imagen de Peter Grass y Elias Meth, autores del Señor, que viene acompañada de la banda de cornetas y tambores de la Veracruz de los Palacios y Villafranca de Sevilla, y donde hay muchos detalles que tener en cuenta, como es la restauración del Señor, los talleres de S&S Restauración, el pavimento, ese suelo del paso de misterio por Joaquín Cheda y Alberto García. Recuerden que eran baldosas en dos colores, negras y blancas, pues han sido sustituidas. El nuevo ropaje para el sanedrita y judío, obra de Ildefonso Jiménez. Los atributos de los romanos por Antonio García Falla. El nuevo juego de Palermos también por Antonio García Falla y Alberto García. Fíjense que de estreno lleva este año la cofradía en la calle. Restauración de insignia que acompaña el libro de reglas por Antonio García Falla. Y bueno, pues son detalles, estrenos de esta cofradía en esta jornada de Domingo de Ramos, que se sigue desarrollando de una manera maravillosa cuando vuelve a sonar el llamador. Esto quiere decir que el paso de misterios se nos va nuevamente por carrera oficial. Vamos, está atento que esta calle es mala, ¿eh? Vamos a echar cuenta al trabajo. ¡Eche! ¿Qué de frente con él? ¿Cuál es la que
dejamos que se marche el primero de los pasos de la Hermandad de la Coronación, de la muy ilustre, antigua y venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, María Santísima de la Paz en su mayor aflicción y San Juan Bautista, que llega desde la Capilla de los Desamparados. Aquí estamos viendo estos penitentes de túnica blanca, capa del mismo color, antifaz negro y botonadura negra, que toman también el protagonismo en este caso en ese cortejo de palio y que preceden al segundo de los pasos que enseguida vamos a tener también en esta ubicación. Cuando estamos comprobando que en el cortejo existe, ya saben que hay muchas hermandades que están hermanadas y pueden salir tanto en una como en otras, y esto pues está siendo muy habitual desde hace ya una serie de años para acá. Y ahí pues creo que, si no me equivoco, creo que han pasado de la Hermandad de la Exaltación, creo que del Cristo, y no sé si era Loreto. De todas formas, si me equivoco que me perdonen, pero creo que es lo que hemos visto. Y aquí estamos viendo a estos hermanos de ese tramo del cortejo de palio que discurren por esta carrera oficial. Estamos viendo a esta hora la quinta de las cofradías que pasan por este punto en Cristina, donde nos ubicamos, Onda Jerez, llevando una programación especial, tanto en Onda Jerez Radio como en Onda Jerez Televisión, programación especial que arrancaba en la jornada del sábado de Pasión y que va a finalizar pues en directo con todo lo que suceda hasta el Viernes Santo, pero también el domingo pues tendremos cumplida información de lo que ocurra con la Hermandad del Resucitado, que será el gran colofón, como siempre, a nuestra Semana Mayor. Delante del Palacio de Domé estamos viendo, se intuye cómo se mueve ese paso de palio que lleva en su interior a María Santísima de la Paz en su mayor aflicción, una imagen obra de José Rivera García, y que en esta ocasión viene acompañada por los sones de la Asociación Filarmónica Nuestra Señora de Palomares de Trebujena, que se estrena detrás de este paso de palio. Ahí estamos comprobando ya a este palio que se acerca hasta nuestra ubicación y que enseguida vamos a tener de cara para poder disfrutarlo en su totalidad.
final. Tira las piernas, Montoro, un poquito hasta relevo. Andale, un poquito nada más, Montoro, a tirar las piernas. Bien, pues aquí vamos, observamos a esta preciosa talla de María Santísima de la Paz en su mayor aflicción. Y aquí podemos disfrutarla cerquita, sobre todo para aquellas personas que sean devotas de esta imagen, si no han tenido la oportunidad de verlo en directo en la calle, pues al menos a través de estas imágenes tiene esa oportunidad de verla, de tenerla cerquita en esta jornada grande del Domingo de Ramos, en la que poco a poco se va por este punto. Recuerden que hoy son 6 hermandades protagonistas con 10 pasos en total, con el de la Virgen de la Paz en su mayor aflicción, es el noveno, quiere decir que solamente queda una hermandad y un paso antes de que por este lugar hayan pasado todas las cofradías protagonistas de esta jornada. Ahí vemos en el margen derecho de sus pantallas estaba Isaac Núñez, capataz, muchísimos años lleva como capataz de este palio. Y aquí los detalles que lleva la Virgen, ese pañuelo que se le llama manípulo en la mano, además de todos los adornos de esa saya, la toquilla y esto el cuerpo de acólitos, protagonistas también. Aquí vemos esta mirada triste de la Santísima Virgen, mirada al suelo, ojos entreabiertos, boca entreabierta también, sufriendo por su hijo. Nos vamos, mi arma. Cuando vuelve a sonar ese llamado. Hay que seguir, repartiendo paz de la Varizuela. ¡Oh, Córdoba, valiente! Fantasma, fantasma.
Bien, pues llega la sexta cofradía de este Domingo de Ramos, la última en entrar en carrera oficial. Y hemos visto un Domingo de Ramos lleno de sonidos. Y en este caso, la antigua y venerable hermandad de Nuestra Señora de las Angustias, que viene desde la capilla del mismo nombre. Hay que recordar que la única música o el acompañamiento musical que va a llevar y que lleva siempre es esa escolanía Padre Torres Silva del Colegio Salesiano del mismo nombre que escuchamos ya de fondo. Y aquí estamos viendo pues el único paso que procesiona desde esa capilla. Otra bella estampa. Esa Virgen sentada con el cuerpo de Cristo entre sus brazos, con la cruz al fondo, con el santo sudario, y que se inspiró en la piedad de Miguel Ángel. La Virgen es de Escuela Valenciana, el Cristo yacente es de Ramón Chabelli. Y es una preciosa estampa
una preciosa imagen que tenemos cada Domingo de Ramos. Una hermandad de rigurosa penitencia. Cuyo inicio de cortejo vemos aquí. El diputado de Cruz de Guía abriendo este cortejo. Por detrás, una sencilla cruz de guía de plata de ley. Y tras el cortejo al completo, aparece este único paso. Pueden observar que hay prácticamente un silencio absoluto, solo roto por la escolanía de niños. Y es la otra hermandad en la jornada de hoy que su origen se busca en el siglo XVII, de 1631, año en el que se aprobaron las reglas, las primeras reglas. Un año después constituida como Cofradía de Caridad y Nuestra Señora del Socorro, en 1634 tomó el título de Hermandad y Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias. Cesó su actividad en el siglo XIX, 1868. Por mor del levantamiento revolucionario, y resurgió en 1922, aprobándose sus nuevos estatutos en 1925. Las curiosidades del cortejo destaca cada año, lo comentamos porque es así y porque es muy peculiar el pendón de los siete cuchillos. Y también queremos destacar que a lo largo de estos años ha tenido varios hábitos. Desde que fue reorganizado en ese año 1925, el color morado fue protagonista, después negro, incluso raso rojo, pero en 1972 se cambió al actual y es el color que ha predominado y que vemos cada domingo de Ramos, esas túnicas negras de cola con cinturón de esparto y también alpargatas negras. Decimos que es del siglo XVII. Nos quedamos con el sonido de la escolanía y ahora enseguida les cuento esto. Les comentaba anteriormente que aunque se comenta que su origen hay que buscar en el siglo XVII, pero dicen que alrededor de 1566, por un grupo de vecinos en el Humilladero, sito en esa plaza final de la corredera, parece que se puede encontrar la fundación. Sin embargo, no consta su aprobación hasta que en 1631, la fecha que comentábamos, pues se aprobaban las reglas que hemos hecho referencia.
Y dicen que la mitad de las personas de la asociación de fieles de aquel entonces eran de origen portugués y se constituyeron como los segundos fundadores de la hermandad. Eso cuentan y dicen, pero lo que sí es cierto que de una manera u otra tenemos a una grandísima hermandad en este Domingo de Ramos, con esta imagen del Cristo yacente en el regazo de su madre, de la Virgen María, después de haber sido descendido de la cruz. Aquí vemos detalles de ese único paso sobre ese monte de claveles rojos. Se representa la escena. Y es que tradicionalmente esos claveles rojos han sido protagonistas siempre en este único paso. Y es una de las hermandades que cuando está en la calle, pues impone que la cofradía va pasando por diversos puntos en completo silencio. Y es digna de ver, bueno, muchos puntos, por supuesto, pero desde luego en las inmediaciones del barrio de San Miguel y su recogida, pues ese regreso es muy, muy bonito de ver. De este paso llevado por Quino Bernal un año más, y donde ahora pues podemos observar esa parte trasera, ese santo sudario protagonista en la cruz, y casi casi lo único que escuchamos es también de fondo, además de la escolanía, es el rachear de los costaleros. Ahí lo escuchan muy de fondo. Sonido característico también, sobre todo en la madrugada del Viernes Santo, donde pasa al contrario que hoy. Hoy hay mucho sonido de bandas de cornetas y de música y poco silencio, como es en este caso. Y digo que en la madrugada pasa al contrario, porque ahí el silencio se hace más protagonista que el sonido musical del acompañamiento en alguna que otra hermandad, caso de la Hiedra, caso del Nazareno. Thank you.
Bien, pues por ese punto de la carrera oficial han pasado ya las seis hermandades protagonistas, esos 10 pasos en esta primera jornada oficial de Semana Santa en este Domingo de Ramos, que está siendo, pues la verdad, que maravilloso. Todavía queda más, porque todavía vamos a seguir ofreciéndoles imágenes en directo. En tan solo un instante, nuestra compañera Charo Jiménez va a estar aquí con todos ustedes para seguir ofreciéndoles pues imágenes de lo que está sucediendo en esta jornada inicial de la Semana Santa jerezana. Yo por mi parte me voy a despedir, vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y enseguida regresamos porque continúa la programación especial de este Domingo de Ramos, tanto en Onda Jerez Radio como en Onda Jerez Televisión. Así que sigan con nosotros. Adiós.